Fiesta de la presentación del Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que guardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la presentación del Señor. María, como hacían todas las mujeres israelitas, va a cumplir los ritos de la purificación obligatorios para los que acababan de dar a luz. Toda madre, al tener un hijo, quedaba legalmente impura y tenía que ser declarada pura en el templo por el sacerdote. Además, todo primogénito pertenecía a Dios, según Éxodo 22. Los primeros nacidos de los animales eran sacrificados. El primer hijo de cada familia era rescatado por medio de una ofrenda. José y María llevaron a su niño a presentarlo en el templo, como lo prescribía la ley. La ofrenda que presentaron los padres de Jesús para rescatarle es la de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones. Cuando Jesús nació, muchos en Israel anhelaban la llegada del Mesías. Simeón y Ana venían a acercarse a su muerte sin haber visto nada de ello. Moriría. Pero el Espíritu Santo actúa sobre Simeón y descubre en el Hijo de María el Salvador. Simeón toma en brazos al niño, da gracias porque ha captado el misterio del niño y encuentra la paz. El hombre dará su respuesta cuando opte por Jesús, que implica tomar la cruz. La cruz es la última consecuencia de la contradicción, pero a la vez quedan al descubierto los pensamientos y los intereses de muchos corazones. Ana alaba a Dios y habla a todos de aquel niño, que es la liberación de Israel y de todas las naciones. Ana reconoce la llegada del Mesías y se llena de gozo, se convierte en misionera. Ana no cesa de hablar de Jesús a todos los que esperaban al Mesías. Solamente se puede hablar del Mesías quienes han tenido su encuentro con él. serán los que ya creen y se sienten salvados. Y el niño crecía. Regresan a Nazaret, donde el niño crece y se fortalece. El crecimiento abarca toda su persona. Goza en plenitud de la gracia de Dios y de su sabiduría. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.